Hola, bueno, acá desde una sala de estudio les grabo este videito. Estaba esperando tener un momento en donde se pueda ver algo lindo de fondo, porque en este momento estoy en Argentina, en un estudio, porque estoy preparando una grabación que voy a grabar junto con una amiga que es baterista, que se llama Helen de la Rosa, que es la baterista de Alejandro Sanz y es muy amiga mía. Y nos juntamos para poder hacer una grabación y tocar un dueto, divertirnos un rato y compartir este amor que tenemos de la batería juntas. Pero bueno, nada, para contarles un poco cómo comenzó todo mi amor por la batería fue porque estábamos con mi papá sentados a punto de comer y estaban dando el show de Lenny Kravitz en vivo y la vi a la negra tocando la batería. Es Cindy Blackman en aquel momento y la vi en la tele y la apuntaba en un montón en el video. Y cuando la vi, no sé, algo me pasó como que no lo podía creer. Para mí era muy, muy raro, como nunca había visto una baterista. Y a mí siempre me gustó como ir como para el otro lado de lo que normalmente se hacía, entonces medio rebelde. Pero no, la realidad es que me gustó mucho porque, no sé, me hacía vibrar, me hacía como sentir algo súper fuerte, como que a escuchar, ¿viste? Y además fue muy loco porque cuando sentí que yo veía la batería y sentía como que sabía tocarlo, como que podía tocarla, como algo que obviamente, no sé, como que iba a ser algo fácil para mí, que en realidad no lo terminó siendo, fue algo súper difícil y desafiante. Nada, me acuerdo que la primera vez que me senté en la batería, el profesor me dijo, justo mi profesor de música del colegio secundario, cuando tenía 13, me dijo, era baterista, profesor de música. Entonces me senté y como que él me dijo que toque así. Obviamente esto nos debe haber pasado a todos, pero como que toque así y yo no quería tocar así, quería tocar así, como abierta, ¿viste? No sé, me sentía como que estaba mal eso diseñado para la batería. Así que, nada, eso fue lo primero. Y ahí fue cuando empecé, porque además, como que yo tenía en la cabeza de que quería ser como ella. Y bueno, nada, es muy loco porque hoy en día yo veo un montón de videos en los que aparecen imágenes como esas que yo veía en la televisión. Y bueno, nada, nada, las imágenes de las bandas con las que toco y todo, que básicamente se hizo como realidad un sueño para mí. Y bueno, y también fue muy importante y fue muy lindo tocar la batería porque es como que me encontré en algo personal, me encontré como un resguardo y como una especie de seguridad, de confianza conmigo misma y hacia los demás también. Porque en aquel momento me costaba mucho estar en el colegio compartiendo con compañeros que, no sé, me pasaba que sentía que nadie me entendía y que yo no entendía a nadie, básicamente. Entonces, que cuando empecé a tocar la batería, fue como un cambio para mí muy fuerte y muy lindo. Así que, nada, en fin, no los molesto más. Disfruten del 20 de mayo, que es un día muy lindo, que hay un maestro que nos enseña mucho y que es un grande, así que les mando un beso muy grande a todos, disfruten y sigan tocando.